Muy buenas tardes, don David, don Uber, Juliet. Porfa, esperamos 4 minuticos. A las 2 y minuto arrancamos. ¿Listo? Muchas gracias. Muy buenas tardes a los dos compañeros que acaban de ingresar. Estamos esperando un minutico y ya arrancamos. A las 2 y 1 minuto arrancamos. Ah, bueno, listo. Muchas gracias, Juliet, por la información. Ahorita que estemos tomando la lista, me acuerda, por favor. Listo, ahorita sí, 2 de la tarde y 1 minuto. Entonces arrancamos. Muy buenas tardes nuevamente a Alexander, a David, a Fabio, a Onuber, Sebastián, Johan y Juliet. Listo, entonces hoy vamos a continuar con nuestro tercer resultado de aprendizaje. La parte quedamos en rombos, pero ya vamos para allá. Vamos a tomar primero la asistencia. Voy a compartirles la pantalla donde tengo la asistencia para tomarla y ahí sí continuamos. Bueno, permítame, yo abro aquí a los 7 que están. Entonces está don Alexander. Diego Alexander. Está don David García. Don Fabio Torres. Muy buenas tardes, Sebastián. Estaba saludando, Johan también. Muy buenas tardes. ¿Qué más está? A ver, don Carlos no está. Ah, Cristian, aquí. Entonces, este es el Cristian que me estaban diciendo.
Permítame, yo coloco por acá la anotación. Listo. Y él presenta inconvenientes familiares. Sí. Inconvenientes personales. Listo. Está la excusa de Cristian. Don Schneider no ha llegado. Don Fabio sí. Don Uber sí. La señorita Isabela no la veo. ¿O quién dónde está? José Alejandro sí está. José David no lo veo. Juan José Ospina sí. Lady Joana no la veo. Lady no la veo. Luisa Fernanda, no la veo. Natalie, no la veo. Ronald Rafael, no la veo, no lo veo. Santiago, tampoco. Sebastián, sí. Johan, sí. Ah, pero Johan Alexi Londoño, sí. Y Johan Cortés, no. Julia Natalia, sí. Ah, no, esta Julia no es, sino esta Juliet Zapata García. Y Yuri, que acabo de ingresar. Listo. Bueno, ¿alguno me quedó faltando? No. Ah, sí, don Snyder por aquí ya ingresó. Nadie más. Listo. Entonces guardamos este. Nos vamos. Ah, bueno, muchas felicitaciones. Los quiero felicitar ampliamente a la gran mayoría. Se colocaron al día. Más del 90% de sus compañeros o de ustedes que están aquí conectados, muchas felicitaciones. Solamente me falta Juliet por enviar la evidencia número 4 y Johan, Profe, quien, señorita. qué pena. Es que estoy teniendo como problemas para subirlo a la plataforma. Ya lo intenté subir dos veces y no, pues no, no sé. Se queda cargando todo el rato y no sube la tarea. Entonces quería preguntarle si tiene algún correo o algo donde se lo pueda enviar. Hay que subir a territorio, entonces me puede compartir la pantalla y lo solucionamos de una vez. En este momento, es que yo hago los trabajos manuales, ¿cierto? Pues en un Sí. cuaderno. Y en este momento no tengo ese cuaderno. Pero entonces yo ahora que lo tenga, se lo muestro. Usted está conectada pero desde un computador. No, desde el Sí. computador que me presente la pantalla. Pero no tengo, o sea, las fotos del trabajo en este No. computador. Simulamos con otro archivo. Igual yo le coloco para que me lo envíe dos veces por si de pronto comete un error. Vamos a enviar un archivo cualquiera para comprobar de que le esté funcionando. Sí. Entonces puedo dejar de presentar y usted me presenta a Juliet. Sí, acá. Listo. Listo, dale. De una vez lo solucionamos. Porque todas las evidencias van en territorio, entonces necesitamos solucionarlo desde ahí. Muy buenas tardes, Ronald. Acabo de ingresar, ya le tomo la asistencia. Espérame que. Buenas tardes, teacher. Muy buenas tardes. Estamos esperando aquí a Juliet, vamos a solucionarle un inconveniente, Sí, solamente que nos señor. falta por. Ah, listo, muchas gracias. Listo, Julia, ya me está cargando. Ya estoy viendo su plataforma Territorium, vamos a ingresar. Eso. Listo, muy bien. Baja un poquitico, él está ahí. Ah, bueno, ingresaste a esa evidencia, listo también. Vamos aquí, es ecuaciones de primer grado, ese. Esa es. Listo, dale en adjuntar un archivo y adjuntamos un archivo cualquiera. De todas maneras, tiene otros.
otros intentos para que vean. Si queda ese documento de Word inglés, ah, bueno, o ese documento 1, aquí ese documento 1. Sí, eso. Le damos en abrir y le damos en contesta. Ah, espera un momentico que cargue. Ahí está cargando. Sí, van 64, dale aceptar. Listo, ya terminó de cargar. Ahorita sí contesta. Listo, mira que sí se deja enviar. De pronto, si se queda cargando, yo estoy sospechando, y si son fotos tomadas con el celular, de pronto tienen mucha resolución y están muy pesados. Entonces hay que de pronto esperar a que terminen de cargar esos archivos, o reducirlos, o mirar de pronto cómo me los va a enviar, si quiere entonces comprimidos. De pronto le esté sucediendo eso. Bueno, profe, gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, entonces ahorita sí, dudas, preguntas, inquietudes. Hasta el momento, aunque solamente Julia faltaba por ponerse al día. Y Johan, no sé si Johan ya regresó. Ah, no, y ya llegó porque no había llegado. Yo estaba presente, era el homónimo, sino todavía no ha ingresado. Bueno, voy a tomar aquí la asistencia de los que acabaron de llegar. Llegó, ¿quién llegó? Don Fabio, ya estaba. Ah, Ronald. Llegó Ronald. ¿Quién más llegó? Don Santiago Ariza, también llegó. Nadie más. Don José Ospina, ya estaba. Sí, ahí está. Listo, no me falta ninguno. Entonces, vamos a continuar en nuestra temática de hallar áreas y perímetros de nuestras figuras geométricas. Ya les voy a compartir la pantalla y vamos a iniciar. Por favor, entonces me confirma si llegamos hasta acá, ¿cierto? Hicimos hasta este ejercicio la vez pasada. Sí, profe, hasta ahí llegamos. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer otro ejercicio de rombo. Entonces, para este caso, solamente van a hallar el área, van a calcular el área porque no les estoy dando cuánto vale el lado. Entonces, porfa, 2 minuticos mientras ustedes calculan y toman otra vez el ritmo. Vamos a calcular este 2 minuticos y me comparten la respuesta, pero esperemos 2 minuticos. Listo, ahorita sí, porfa, lo comparten a todos sus respuestas. Me regala, porfa, ahí, ya vamos a mirar. Listo, Johan, me dice que el área, todos se han equivocado en alguna cosita. El número está bien, pero acuérdese, la nomenclatura también está bien, pero la unidad de medida le falta algo. Exactamente, don David. Muy bien, don David. Muy bien, Johan, eso perfecto. Va en cuadrado, pi cuadrado. Área es igual a 32 centímetros cuadrados. Muy bien, vamos a esperar a los demás compañeros cómo les fue. Ya tienen habilitado para compartirlo a todos. Si quieren, visualicen para que nos compartan la respuesta a todos.
Muy bien, Sebastián. Perfecto, así es. ¿Qué más los está realizando? Estamos volviendo a calentar, a prender motores. Después de que no nos veíamos. ¿Cuándo fue la última vez? Fue el miércoles, ¿cierto? ¿Cierto? Hace 5 días que no hacían operaciones matemáticas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más está realizando el ejercicio? Me comparte su resultado ahí en el chat. Perfecto, Nuber, eso es, antes nos hacía falta ese al cuadrado. Listo, muy bien. Tengan presente que la evidencia que vamos a enviar, si hoy terminamos esta temática, puede que alcancemos, como si de pronto no alcanzamos, entonces vamos a enviar la primera evidencia, que es el trabajo de información. Son todas estas, todos estos ejercicios es una evidencia. Entonces, ténganlo ahí en su documento de Word, tomándole los pantallazos, o si lo están haciendo en sus cuadernos y lo están haciendo manualmente, también ténganlo ahí porque esta es una de las evidencias. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos entonces a hacer este ejercicio para este sí, el área y el perímetro. Tenemos nuestra diagonal mayor, tenemos nuestra diagonal menor y tenemos el valor del lado. Entonces, como van a ser dos operaciones, 5 minutos. A las 2:18 le pregunto el resultado. Espera un momentico, Juliet, para que no sesguemos a los compañeros. Si quiera, téngalo un momentico ahí, ya me comparte el otro resultado. Nos quedan 2 minuticos para que ellos terminen. Y. Ah, no, tranquila, tranquila, Juliet. Yo sé que usted lo estaba listando ahí. Listo, dale. 2 minuticos, ya le pregunto el resultado a todos.
Listo, ahorita sí, compártanme los resultados, por favor, y que pronto tiene algún inconveniente con algún ejercicio, levante la mano, escríbalo en el chat, escríbanos su respuesta o manifiéstelo para explicar el paso a paso. O sea, yo aquí veo que me están compartiendo los resultados y todos estamos de acuerdo. Aquí Juliet, Johan, Uber, David, Sebastián están de acuerdo con el mismo resultado, pero el que no le dio lo mismo, levante la mano, manifiéstelo. Lo más importante es que aprendan. Si necesitan más tiempo y todavía no lo han terminado, también lo manifiestan. Le damos la esperita. Listo. Voy a esperar unos 30 segunditos mientras me comparten los resultados. Muy bien, Johan, Uber, David, Sebastián y Juliet. Muy bien. Vamos a ver a los compañeros cómo les fue. Muy bien, Santiago. Ese es el valor del área. ¿Cómo le dio el perímetro a Santiago? Y a Juliet, que no lo ha compartido. Ah, Juliet, muy bien. Perímetro. Santiago, no se le olvide la unidad de medida, porfa. Excelente, don Fabio. Ya tiene la opción de todos, don Fabio, si quiere lo mandas de todos. Don Schneider, muy bien. También está de acuerdo con los compañeros. ¿Quién de pronto tiene alguna dificultad o todo les dio? Compártanos los resultados para saber, uno, que si sí están activos, que si sí están haciendo el ejercicio. Dos, para que comprueben sus resultados con sus compañeros. Listo, bueno, yo creo que vamos bien. Entonces, les están dando muy bien esos resultados. Entonces, vamos con nuestra siguiente figura geométrica. Don Alexander, perfecto, don Alexander. Así es, Juan José, perfecto, así es. Muy bien, eso es. Vamos entonces ahora con el romboide. El romboide, pues, tiene una fórmula que ya hemos utilizado, base por altura. Y el perímetro, pues, es la sumatoria de todos sus lados, al igual que como las otras figuras geométricas. Para este tenemos dos valores. Aquí, pues, se puede tomar como un lado, como h para este. Ah, no, perdón, este no es h, no puede sumar h en perímetro, aquí sí es lado. La h la utilizamos, la altura, para la fórmula del área. Listo. Entonces, para calcular el área de romboide, entonces es base por altura. Para este ejemplo, tenemos que nuestra base mide 4 centímetros y nuestra altura mide 4 centímetros y nuestro lado, que está en diagonal, por eso es que mide medio centímetro más porque hay una diagonal. Entonces, nuestro lado 4.5. Este lado lo necesitamos y lo vamos a utilizar en nuestra fórmula del perímetro. Entonces, como es base por altura nuestra área y ambas miden 4, 4 por 4. 16 centímetros cuadrados para nuestro ejemplo de romboide. Entonces, porfa, un minuto, dos minuticos y me dan el resultado del perímetro. Van realizándolo ahí y ya me comparten cuánto vale el perímetro de este romboide. Listo, muy bien. Por favor, me comparten el resultado de su perímetro. Muy bien, Santiago, Don Uber, Johan, Sebastián, David, ¿están de acuerdo? Listo, vamos a ver si alguien tiene un resultado diferente o quién más los está realizando. Juan José, muy bien. Schneider, Don Fabio, muy bien. Juan José, le quedó faltando solamente la unidad de medida. Pero muy bien. Muy bien, José Alejandro. Perfecto. ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué pasa que donde solamente tengo la respuesta de hombres por acá? Falta la de Yuri, la de Juliet.
Ah, están ellas dos. Bueno, vamos a ver que ellas terminen, que nos compartan sus resultados. Ya continuamos. O al menos una de las dos. Listo, muchas gracias, Juliet. Exactamente, 17 centímetros, mide nuestro perímetro. Bueno, vamos entonces por este ejercicio. Aquí no tenemos el valor de nuestro lado, no se lo estoy dando, solamente de la base por la altura. Entonces, un minutico y ya me comparten ustedes el valor del área de este romboide de 6 centímetros de base por 6 centímetros de altura. Listo, muy bien, ¿cómo les fue en el área? Me comparten su resultado. Vamos a ver el resultado de sus compañeros. Muy bien, Johan, Uber, David, Sebastián, Schneider, muy bien. En Schneider solamente le quedó faltando a que es igual a esos 36 centímetros cuadrados. Muy bien, Juliet. Excelente. Vamos a esperar a los otros tres compañeros. Muy bien, Juan José. Muy bien. Esperemos dos compañeritos más. Listo, don Fabio. Solamente le quedó faltando a que es igual a esos 36 centímetros. Y nosotros también le quedó faltando la unidad de medida. Exactamente, don Fabio. Perfecto. Listo. Esperamos un resultado más de un compañero y continuamos. Listo, José Alejandro. Muy bien. Perfecto. Así es. Bueno, entonces este también nos quedó entendido. Vamos con este, en este sí les doy la altura, en este les voy a dar el lado que mide 12 centímetros y la base que mide 14 centímetros. Entonces, 5 minuticos, a las 2 y 30 minutos me comparten los dos resultados. Muy buenas tardes, Luisa Fernanda. Estamos realizando este ejercicio. Si quiere, inicia desde este. Luego que terminemos la formación, yo les envío la grabación o se coloca al día con los demás compañeros sobre lo que llevamos. Listo, Luisa Fernanda. Entonces, vamos a aplicar la fórmula de. Estamos ya con la figura geométrica del romboide. El romboide dice que el área es igual a base por la altura. Tenemos el valor de base 14 centímetros, la altura de 9 centímetros y para hallar el perímetro ya tenemos en cuenta el valor de la base dos veces y el valor del lado que es este que es, mide 12 centímetros dos veces. Listo, nos quedan 3 minuticos y ya me comparte sus resultados.
Espera un momentico, Santiago. Muy bien, vamos a ver si sus compañeros están de acuerdo, pero esperemos 2 minuticos porque hay compañeros que lo están realizando. Esperemos 2 minuticos y ya me comparten sus resultados. Listo, muy bien. Bueno, aquí hay un gran debate. Bueno, Juan José y Sebastián están de acuerdo que el área mide diferente. Muy bien, muchas gracias por sus resultados. Entonces, Santiago, por favor, vamos a revisar. Todos sus compañeros se fueron en contra suya. Vamos a mirar los resultados de Santiago y me comparte nuevamente, por si de pronto ya se dio cuenta dónde debe corregir. Entonces, mira la fórmula. Uy, qué pena, Veamos. me equivoqué. Tranquilo. Tranquilo, es que precisamente para eso estamos, para equivocarnos, ahí es donde más aprendemos. Listo, Venga, muy creo que bien. una Entonces, error. listo, dale. Juan José Espina, muy bien, los perímetro. Don Fabio Torres, miremos porfa el área, el valor que le dio y también el valor del perímetro. De pronto observe que varía para el área Perdón, necesitamos, estaba señor. mirando por la de Sí. antes, me equivoqué. El Ah, perímetro. bueno, listo, tranquilo, tranquilo. Dale, tranquilo. Yo espero que ustedes corrijan y ya continuamos. Yo los espero. Profe, Dale, pero el Santiago. área sí está bien. El área sí es base por altura, 14 por. Ah, perdón, también me equivoqué. No, ya lo vi. Y listo, muy bien, José Alejandro, perfecto. Le faltó solamente al cuadrado, los 126 centímetros al cuadrado, muy bien. Julián, lo más importante es que aprenda. Y segundo, como evidencia para el CESDE y para el SENA, pues hacer los ejercicios y eso es lo que me van a enviar en la próxima formación. Entonces, que necesite la captura de esta pantalla, pues no, porque usted lo está realizando ahí, pero si la toma, pues usted misma va a entender qué ejercicio está realizando. Ya es lo que usted quiera y cómo lo quiera realizar. Listo. Luisa Fernanda, muy bien, Luisa Fernanda, perfecto. Profe, disculpa, ¿y nos Santiago, puede muy poner de bien, pronto también. los ejercicios anteriores Don un Fabio, momentico lo para tomar escucho. la pantalla? Claro, ya se los. Me avisa cuándo pasar. ¿Cuántos llevamos, profe, en total de ejercicios de esta clase? Llevamos cuatro De ejercicios. esta iniciamos acá. Este fue el primero. Sí, ese es el primero, ese Sí. ya. Listo. ¿Cuál Este es sigue? el segundo. Sí, también ya. Yo creo que fue el último, el de ahorita. El tercero. Ese fue el que no copié, yo creo. Ya, ahora sí, profe. Este es el cuarto. Ah, listo, profe, ya. Esos dos. Listo, con mucho gusto. Vale, gracias, profe. Dale, con mucho gusto. Listo, muy bien, José Alejandro. Exactamente eso es. A ver, cuadrado. Listo, esperemos, aunque ya como que veo, ya están al día o alguno hay que esperar un momentico. Listo, yo veo que ya vamos bien. Listo, vamos a continuar con los trapecios. El trapecio, pues como pueden observar, esta fórmula del área implica tres daticos. La primera es la altura
La segunda es la base mayor, o sea, la base que está en la parte inferior. La tercera es la base menor, que es esta distancia que está en la parte superior. Y tenemos para el perímetro el lado, la distancia de ese lado. Para el ejemplo que tenemos en pantalla, tenemos una altura de 4 centímetros, una base mayor de 10 centímetros y una base menor de 4. Entonces, lo primero que vamos a realizar, el orden de los factores, como ustedes lo quieran realizar, da exactamente igual. Para este ejemplo, yo multipliqué 4 por 10, me dio 40, y 4 por 4, 16. Pero también ustedes lo pueden realizar sumando primero este de acá adentro. 10 más 4 sería 14, y eso lo multiplico por 4. Me da 56 dividido en 2. El área de este trapecio, con esas medidas, es de 28 centímetros cuadrados. Ahora, 2 minuticos y ustedes me regalan el valor del perímetro. Entonces, a las 2:35 se lo pregunto. Profe, el perímetro, pues ahí dice L más L, son los lados, ¿cierto? Exactamente, pero tener muy en cuenta. Entonces, es la sumatoria de todos los lados. La base mayor, que mide 10, más Sí. la base menor, que mide 4, más Sí. dos veces el lado. Este lado que mide 5 y este otro lado que mide 5. Que me da igual. Ah, ok. Sí. Ok. ¿Listo? Gracias, profe. Con mucho gusto. Profe, qué pena. ¿Dónde quedan los Sí, 5 señor. centímetros? Eso no se tienen en cuenta. Claro, los 5 centímetros se tienen en cuenta, pero en la fórmula del perímetro. En el área no. Listo, profe. ¿Por qué en el área no? Listo. Porque en el área necesitamos el valor de la base mayor, de la base menor y de la altura. Ah, listo. Y para el Ya, profe. perímetro no necesitamos el valor de la altura, sino que necesitamos el valor del lado. Ah, listo, Este de profe. acá. Listo, profe. Listo, mucho gusto. Listo, muy bien, ya me están compartiendo el resultado del perímetro. Todos están de acuerdo que es de 24 centímetros. Esperemos a los cuatro compañeros que también están activos compartiéndome sus resultados. Muy bien, Juan José, Luisa Fernanda, Enleiter, José Alejandro, Uber, David, Johan, Sebastián y Juliet. Esperemos, muy bien. Tenemos a dos o tres compañeros más que también nos están compartiendo sus resultados y ya continuamos. Listo, ¿quién más está haciendo el ejercicio? Tengo el de 3, 6, 9, 10 personas. ¿Qué más me hace falta? Faltan 4. Listo. De pronto esos 4 solamente me dejaron el computador ahí prendido. Bueno, entonces vamos para el siguiente ejercicio. Vamos a hallar este trapecio. Entonces, tenemos una cascarita acá. Bueno, tenemos en sí dos cascaritas. Vamos a ver si ustedes se dan cuenta de cuáles son las cascaritas que hay. Entonces, 5 minuticos a las 2:42 les pregunto el resultado de este. Porfa, no me lo vayan a copiar antes para que no vayamos a acercar a los compañeros, porque este ejercicio sí que tiene razonar cuantitativamente, sí que hay que pensarlo.
Tranquilos, tranquilo que no sepa cómo sacar el área o que no sepa sacar el perímetro. Lo más importante es que lo analicemos. Esperemos a ver si algún compañero logra desarrollar el ejercicio efectivamente. No me compartan todavía, porfa, los resultados para ahorita compararlos, para no sesgar a sus compañeros. Pero no, tranquila, Luisa, tranquila. Entonces, si de pronto tienen algún choque moral y psicológico, esperemos un momentico a ver si algún compañero lo logra resolver bien. Si no, lo resolvemos acá, lo resolvemos pasito a pasito, ¿listo? Señor, no lo alcancé a entender. Listo, ya veo que tres compañeros compartieron los resultados. Esperemos, voy a esperar la respuesta de más compañeros. Si no tienen el resultado, por favor, también lo manifiestan ahí en el chat. Profe, no sé cómo hacerlo, a saber que están esperando la explicación del paso a paso. De pronto no les dio. Si de pronto lo hicieron, como lo hayan hecho, porfa, nos comparten el resultado. Queda todavía 2 minuticos para que sigan pensando y ya me dicen cuánto les dio. Listo, tranquila. Precisamente por eso lo estamos realizando aquí en el chat para que ustedes puedan ver qué error de pronto han cometido. Vamos entonces a, bueno, uno de los compañeros que logró resolverlo, vamos a ver si están en lo correcto porque Santiago dice que no está de acuerdo con ustedes, ni con David, ni con Juan José, Luisa Fernanda y Johan. Y Sebastián, Santiago dice que el resultado es diferente. Don Schneider también, don Sebastián también, muy bien. Listo, vemos resultados diferentes. Entonces vamos a resolverlo pasito a pasito. ¿Quién me comparte, porfa, la pantalla? Listo, don Alexander, muy bien. Listo, vamos a mirar cómo les fue. ¿Quién me comparte, porfa, la pantalla? Voy a dejar de compartir. Ojalá que tengan este pantallazo ahí en Word y lo resolvemos. Listo, ya dejé de compartir para que me compartan la pantalla. Yo estoy en el Y vamos a celular, hacerlo pero puedo pasito a pasito. explicar. Oh, no, no. También nos sirve la explicación, pero para poderlo visualizar para los compañeros. Hay varios compañeros que lo paso. Entonces nos La queda de pronto parte, si mejor quieren, lo pongo visualizándolo ahí en Word. y yo ya explico, ¿o no? Ah, bueno. Ah, sí, claro. Sí, desde celular me puede presentar la pantalla, dale. Ah, no, no, pues yo me refería a que tú mostras el ejercicio y yo ya lo explicaba, profe. Ah, bueno, listo. También podría ser alguien que, porfa, me comparta el documento de Word para que lo resolvamos. Lo resolvemos desde cero. Tranquilos que no necesitamos saber el resultado de ustedes. Si quieren.
un documento de Word, una hoja en blanco y empezamos a realizarlo. Ojalá con el pantallazo del ejercicio para no tener, para tener todo ahí de una vez a la vista. Alguien que lo está haciendo en Word. Todos lo están haciendo a mano, yo no creo. ¿Alguno de pronto lo está haciendo en Word? Ninguno. Listo. Bueno, muy bien. Entonces voy a presentarle entonces yo. Permítame un momentico, entonces yo tomo el pantallazo. Tomo aquí el recorte para colocarlo en Word para que tengamos el ejercicio a la vista fácilmente. Listo. Documento en blanco. Ahorita sí, le puedo compartir mi pantalla y vamos a realizar. Bueno, de hecho, escuchar a Juan José. ¿Quién me va a ir? Ando compartiendo. Ah, sí, ya. Listo. Me avisa cuando ya tenga la pantalla, cuando estén visualizando mi Word. ¿Todavía estoy usando el Word? Me quedé solo. Ah, sí, me están. Está poniendo lento. ¿Quién sabe? Ya apareció. Ese. Ya. O de pronto soy yo. Bueno, miremos a ver. Juan José, lo escucho. Entonces, cuénteme qué voy escribiendo. Listo, entonces, pues primero procedemos a reemplazar en la fórmula, ¿cierto? Entonces la escribimos. Y bueno, H, que es la altura, vale 6 centímetros. Listo, permítame acá. Vale 6. Centímetros. Sí. Y dentro del paréntesis va la base mayor y la base menor. La base mayor vale 10 centímetros. Perfecto. Los que de pronto no se dieron cuenta cuánto valía la base mayor. Esta base mayor, acá aparecían 2 centímetros, que era lo extra que había de la base, la parte superior, que eran 8 centímetros. Entonces, acá hay 8 centímetros en esta distancia más 2 centímetros que hay acá. Muy bien, listo. Más 8 Y centímetros bueno, eso dividido lo en 2. divido 2. Entonces, bueno, primero solucionamos lo que está dentro del paréntesis, quedaría 18. Ahora y lo multiplicamos de una vez, 18 por 6. A ver, ¿cuánto fue que? 18 por 6, 108. Y 108 dividido 2 daría 54, que sería el área de la figura. Listo. Entonces, por el área, no tenemos ninguna discusión. Ese es nuestro valor. Igual a 54 centímetros cuadrados. Listo. Entonces, los que tienen 54 centímetros cuadrados, vamos bien. Ahora vamos para perímetro. Bueno, pero el perímetro, yo lo que hice, pues a ver, la figura no tiene lado, ¿cierto? Pero ese triangulito que Exacto. tenemos ahí a la izquierda, tenemos pues el lado adyacente y el opuesto. Y ya con Pitágoras podemos Listo. sacar esa hipotenusa que es lo que nos falta y ya sumamos todo.
Muy bien, Juan José. Esa era la otra cascarita. Entonces, si escuchaban a Juan José, para este caso no tenemos nuestro valor de nuestro lado. Este lado que está acá no lo conocemos, no sabemos a cuánto equivalen. Por eso, hace unos añitos, hace unos poquitos añitos, unos cuantos siglos, el señor Pitágoras desarrolló un teorema en donde nos dice que si conocemos el valor de dos catetos, podemos hallar el valor de hipotenusa, que es esta diagonal que está acá. Entonces, él desarrolló una fórmula donde vamos a buscar lado, porque necesitamos hallar el valor del lado para no confundirnos. Entonces, la hipotenusa, que es este lado, entonces va a ser igual a qué. Entonces, lo escucho, don Juan José, a que me dicte la fórmula. Listo, entonces pues la fórmula como tal sería h al cuadrado más a al cuadrado más b al cuadrado. En este caso sería l al cuadrado igual a 2 al cuadrado, que sería un cateto, más el otro cateto, que es 6 al cuadrado. Listo. Entonces 6 al cuadrado. Ve. 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. Ahí voy bien. Sí. Listo, muy bien. Entonces, y esto es igual a. Pues multiplicamos, pues resolvemos esas dos sumitas, que sería 6 por 6, 36, más 2 por 2, 4. Listo, aquí muy bien. Sí, y ya ahí pues como Listo. ¿Qué vemos, más hago? y bueno, ahí como vemos, la L está elevada al cuadrado, pero entonces, pues nosotros necesitamos tener L solamente. Entonces lo que hacemos para deshacernos es elevar ambos lados a la raíz. Ah, no, no, elevar no, elevar no, aplicar raíz cuadrada a ambos lados, y así al lado izquierdo el 2 elevado se cancela con la raíz, y al otro lado ya podemos sacar el valor. Listo, muy bien. Entonces sacamos la raíz en ambos lados para dejar a nuestra L sin el exponente y hallamos el valor de raíz de 40. ¿Cuánto nos dio el valor de raíz de 40? Da 6. 6,32. 6.32. Perfecto. Entonces ahorita sí, ya con este teorema de Pitágoras para hallar el valor de la hipotenusa. Sabemos cuál es el valor de nuestra de nuestro lado, que es una incógnita. Vale 6.32 centímetros. Espera un momentico que aquí metí mal el dedo. Listo, ahorita sí. Centímetros. Ahorita sí. Entonces vamos a hallar el valor de nuestro perímetro. Insertar una nueva ecuación de nuestro perímetro. La fórmula dice que. Voy a mirarla acá. Dice, la base mayor que mide 10 centímetros más la base menor que mide 8 centímetros más el lado, un lado que es este, me mide 6,32 centímetros y el otro lado que era la tercera cascarita, este lado de acá mide 6 centímetros. Porque ese lado no tiene un ángulo, sino que es el mismo valor de nuestra altura. Entonces valdría 6 centímetros. Listo, ahorita sí hacemos la suma respectiva. Vamos a insertar una nueva ecuación donde perímetro es igual a 10 más 8, 18 más 6, 24 más 6.2, 30.32 centímetros. Y listo, ahí ya tenemos el resultado. Muchas felicitaciones a los que les dio 30.32 centímetros del valor del perímetro. Los que no, voy a dejar unos segunditos acá o minutos, lo que ustedes necesiten.
abran sus micrófonos, me comparten en el chat sus inquietudes. Los escucho y los leo. Entonces, aquí con Don Uber. Claro, ah, sí, qué pena. Yo siempre les he dicho a ustedes que aumentemos el tamaño y no se los había aumentado. Espera un momentico. Claro que sí. Aquí, pero yo también escondo este, que les quede más grandecito. Listo. Entonces ahí está el procedimiento para que lo puedan visualizar. Este es. ¿Por qué se escogen valores del 6 y del 2? Muy bien, David. Ya eso, pregunte, no se queden callados, ninguna pregunta aquí sobra. ¿Por qué el 6 y el 2? ¿Y por qué es igual a este? Uno, la fórmula, voy a copiarla aquí debajito, la fórmula de Don Pitágoras, la fórmula original, esta es la fórmula original de Don Pitágoras, dice que la hipotenusa es igual a la raíz. O bueno, copiémosla tal cual como la tenemos acá. Vamos a insertar, pero yo creo esto. Ecuación. Listo, ahorita sí. Dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, la hipotenusa es el valor de la diagonal. Esta es la hipotenusa. Esta diagonal es la hipotenusa. Y estos son los catetos, que los vamos a denotar con la notación de A y B. Listo. Entonces, el valor de la hipotenusa que es desconocido es igual al cateto A elevado a su cuadrado más el cateto B elevado también a su cuadrado. Y así, conociendo el valor del cateto A y del cateto B elevado a su cuadrado y sumado, hallamos el valor de la hipotenusa también al cuadrado. Entonces, aquí donde reemplazamos este A, ah bueno, aquí me quedó el A, sería este cateto que está aquí en la parte de derecha, y el B es este 2, que es este que está aquí en la parte inferior. Entonces, por esa razón, necesitamos esos dos valores para hallar el valor de nuestra hipotenusa. Don David, me dice si quedó entendido. O se lo explico de otra manera diferente. Tranquilo que ya vamos a hacer otro ejercicio muy parecido a este, con más cascaritas, con más problemas. Claro, dígame. Listo, Nuber, muy bien. Entonces, este lado me da 6,32 centímetros, es porque está en diagonal, o sea que tiene una mayor distancia. Este da 6 centímetros porque aquí ya tenemos el valor en altura, mire que es la misma distancia de este punto a este punto. La altura ya me está diciendo cuánto es el valor de este lado, que son 6 centímetros. Este mide un poquitico más porque está en diagonal. Acuérdense que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Para este caso, este mide 6 y este mide 6,32 por el ángulo que tiene. Listo, Nuber. Bueno, listo, con mucho gusto. Ahora, nuevamente le voy a explicar este. ¿Cómo es que se halla? Primero, tenemos una incógnita. No sabemos el valor de la hipotenusa. No sabemos este valor de esta diagonal. No lo conocemos. Por allá hace unos cuantos añitos, Don Pitágoras logró sustentar una fórmula en la cual decía, miren, para hallar el valor de esa diagonal, de esa que se denomina hipotenusa, de esta diagonal, si conocemos el valor de sus otros lados, que también le llamaron catetos, si conocemos ese valor, para este caso, un cateto vale 6 centímetros y el otro mide 2 centímetros. Entonces, si conocemos esos valores,
podemos hallar este valor de esta diagonal. ¿Listo? Ese por una parte. Ya esa fórmula está sustentada y esa es utilizada para hallar ese valor. ¿Qué fórmula es esa? Entonces nos dice, la fórmula original dice hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto A, que es conocido al cuadrado, más el cateto B, que es conocido al cuadrado. La suma de ellos me da la hipotenusa al cuadrado. Para el ejemplo de nosotros, tenemos que un cateto vale 6 centímetros y otro cateto vale 2 centímetros. Elevamos esos al cuadrado y me da que 6 al cuadrado, 6 por 6, 36, y 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. L al cuadrado. Aquí no quise colocarles la H para no confundirlos, pero ya sabe que L es el mismo valor de la hipotenusa, sea este ladito que tenemos acá. Una vez que tenemos nuestros resultados al cuadrado y los sumamos, que nos da 40, necesitamos despejar a L. L está al cuadrado. No, nosotros lo necesitamos como una. Sí, que está al cuadrado. Entonces, para que no esté al cuadrado, hay otra regla de las matemáticas donde dice que si le sacamos raíz cuadrada a ambos lados, entonces a nuestra incógnita que necesitamos dejarla sin ese cuadrado, con eso le eliminamos ese cuadrado. Es como la operación contraria, como si estuviéramos multiplicando y dividiendo. Para no afectar la ecuación, hay que hacerlo en los dos lados, en los dos miembros de la ecuación. Hay que hacerlo tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, al efectuar esa raíz de L al cuadrado, se anula la operación de raíz con el elevado, anula, entonces queda la L despejada. Pero lo que necesitamos es hallar ahora entonces la raíz de 40. Entonces la raíz de 40 es 6.32, hallando con ese el valor de ese lado que era desconocido. Más o menos. ¿Cómo se sabe cuáles son los catetos? Los catetos son los lados opuestos a la diagonal. Estas son la hipotenusa. Ahorita en un próximo ejercicio, David, ¿qué es lo que va a seguir? Yo le voy a dar el valor de la hipotenusa, le voy a dar el valor de un cateto, pero usted me va a hallar el valor del otro cateto. Entonces, si quiere, se va adelantando y va consultando ahí en la red cómo hallar el valor de un cateto conociendo la hipotenusa y conociendo el valor del otro cateto. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir un momentico acá y vamos a hacer ese ejercicio. Si no estoy mal, es el que continúa. Ya lo vamos a realizar para que ustedes lo puedan hacer. Sí, ah, no, este no es. Todavía nos falta más adelantico, entonces vamos a hacer ese ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este trapecio donde les doy el valor de la altura, le doy el valor de la base mayor, la base menor, en este sí no hay cascaritas, les doy el valor de todos los lados. Entonces 5 minutos, a las 3 y 6 minuticos, a 3 y 7, les pregunto el resultado de este. ¿Listo? Entonces 5 minuticos y yo se los pregunto. No vayan, por favor, no me copien los resultados antes de los 5 minutos para que no sesguemos a los compañeros. Esperemos los 5 minuticos para que todos junticos a la misma vez respondamos y miremos los resultados.
Listo, muy bien. Ahorita sí, por favor me comparten el resultado en el chat. Vamos a mirar a ver si hay una discrepancia entre ustedes o están de acuerdo. Muy bien. Listo. No se les olvide, porfa, los decimales, si de pronto los necesitan para ser mucho más exactos. Muy bien, si están de acuerdo. La gran mayoría, no todos están de acuerdo en los resultados. Muy bien la nomenclatura, área es igual, perímetro es igual, la unidad de medida, muy bien, perfecto. David, Julia, Alexander, Santiago, Sebastián, David, Johan, don Fabio y José Alejandro. Hasta don Fabio me ha compartido. Juan José, muy bien. Eso. Listo, en este sí no habían cascaritas, este sí estaba normalito. Listo, muy bien, muchas gracias, José Alejandro. Claro, Luisa Fernanda, ¿cuánto le da? ¿Alguno lo está haciendo en Word? Para que le comparta a Luisa Fernanda el valor del área. Porfa, si me manifiestan. Alguien que lo está haciendo en Word, que le podamos mostrar a ella. Listo, mientras algún compañero entonces nos comparte Luisa Fernanda, entonces mira la fórmula de pronto qué es lo que le está faltando. Tenemos que nuestra altura, la altura de este trapecio son estos 3 centímetros. Esta es la altura. La base mayor mide 5 centímetros y nuestra base menor mide 4 centímetros. O vamos a ver si de pronto sus compañeros son los que están equivocados. Vamos a mirar, eso sí, porque no sabemos, de pronto son ellos los que están equivocados y Luisa la que está en lo correcto. Estoy sospechando cómo es. Entonces, ¿cuánto nos daría? 3 multiplicado a 4 más 5, que sería 9. Entonces, 3 por 9, 27, dividido en 2, sería 13,5 centímetros cuadrados. ¿Listo? Ah, entonces sí, de pronto estaba Luisa Fernanda. Ah, exacto, sí. No es esta la altura en este lado, porque este es uno de los lados, está en diagonal. La altura es esta línea recta. Entonces, eso es Luisa Fernanda. Listo, voy a esperar un minutico, Luisa, para que usted corrija su ejercicio ahí y ya continuamos. Listo, muy bien, don Uber. Me compartió también ya el resultado. Sí, listo. Don Fabio, muy bien, 13,5 exactamente centímetros cuadrados el área. Listo, muy bien. Entonces vamos para el siguiente. En este ya vamos a entrar al triángulo. El triángulo tiene una fórmula, pues este es una de las figuras geométricas que más se ven en el bachillerato. Este triángulo, conocemos su fórmula que es base por altura sobre 2. Y el perímetro, al igual que las demás, es la sumatoria de sus lados. Para este triángulo, entonces conocemos que su base es de 11 centímetros, su altura es de 7 centímetros, uno de sus lados es de 7,5 centímetros y otro lado, al igual que la base, es de 11 centímetros. Entonces, como para el área sonte necesito el valor de la base por la altura. Multiplico 11 por 7, me daría 77, dividido en 2, me da 38,5 centímetros cuadrados en el área de este triángulo. Entonces, un minuto. Yo sé que ustedes ya están muy rápidos, entonces solamente un minutico para que realicen el ejercicio del perímetro y ya me comparten el resultado. 60 segunditos y me lo comparten. Listo, por favor me comparten.
Su resultado ahí en el chat, muy bien. Perímetro es igual a 29,5 centímetros. Vamos a ver quién no está de acuerdo con ustedes. Ya van cuatro que me dicen ese resultado. Esperemos a los otros cinco compañeros que están muy activos, cuánto les da el perímetro. ¿Ninguno más lo realizó? Bueno, vamos entonces a hacer un ejercicio completo. Vamos entonces aquí, lo que les contaba, tenemos la otra cascarita, tenemos un triángulo equilátero. Tengan en cuenta ese equilátero, donde conocemos la mitad de la base, desconocemos el valor de la altura y conocemos uno de sus lados que mide 10 centímetros. Entonces, 5 minutos, yo creo que sí necesitan los 5 minuticos para hallar el área y el perímetro de este triángulo que tenemos desconocido, la altura. Tranquilo, José Alejandro, tranquilo que si no sabes ya la H ya lo vamos a realizar. Pero si quiere busca ahí en Google cómo hallar el valor de un cateto conocido la hipotenusa y el otro cateto. Ahí está el teorema de Pitágoras y el teorema de Pitágoras nos da la fórmula. Entonces trata de interpretar esa fórmula del teorema de Pitágoras para hallar el valor de un cateto conociendo la hipotenusa y el otro cateto. Pero ya lo vamos a mirar, tranquilo que en 2 minuticos lo vamos a mirar, pero si alcanza a consultarlo, mejor.
Profe, ¿puedo colocar, digamos, cómo se halla la altura en el chat? Sí, claro. En el chat, sí, claro. Muchísimas gracias y le colabora a los compañeros. Perfecto. Listo, muy bien. Mientras la compañera nos va compartiendo la fórmula. Ah, mira, ahí está. Perfecto. Muchas gracias, Luisa Fernanda. Muestre, a ver para que quede. Mire, a ver, José Alejandro, si le logra entender. Sino que acá no tengo la forma como escribir bien. Entonces, altura es igual Sí. raíz de 3 por el lado, pues, cierto, por uno de los lados, dividido 2. Listo. Vamos a ver si este lo entendió. Si no, ya compartimos acá un documento en Word para que lo podamos realizar perfectamente. O Luisa Fernanda tiene abierto Word ahí para que lo realicemos con usted. Listo. Compártame, porfa, el resultado en el chat. Me colocan cuánto les dio el área y el perímetro de este triángulo para lo que los pudieron resolver. Y ya vamos a resolverlo pasito a pasito para los demás compañeros. Muy bien, Sebastián. Sebastián, si tiene por favor abierto, me lo manifiesta para que le mostremos a los compañeros. Pero muy bien, Sebastián. Vamos a ver si sus compañeros están de acuerdo con ese resultado. No sabemos si está correcto o no. Vamos a ver. Don Fabio nos dice que el perímetro es de 30 centímetros. Listo, vamos a ver si sus compañeros también están de acuerdo. Tranquilo, Sebastián. Bueno, tranquilo. Vamos a ver los demás compañeros cómo les dio. Don Santiago dice que también está de acuerdo, sí. También está de acuerdo don Santiago con don Sebastián. José Alejandro, muy bien el perímetro. Vamos a ver el área, ya lo vamos a visualizar. Don David tiene para que lo comparta a todos, para que todos se lo puedan visualizar. Ya vamos a mirar si usted está en lo correcto o sus compañeros. Listo. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a volver nuevamente al documento de Word y vamos a hacer el ejercicio pasito a pasito, suave, suavecito, de cómo hallar la altura de este triángulo. También aplicando el teorema de Don Pitágoras. Ah, espere que no me traje la imagen. Un momentico, yo tomo el pantallazo para poderlo visualizar mejor. Entonces tenemos este. Listo, vamos a hacerlo aquí abajito. Voy a copiar esta imagen. Listo. Entonces esta es la imagen que tenemos de nuestro triángulo. Ahora vamos a echar la altura. Entonces vamos a insertar una nueva ecuación y vamos a decir que H, que es nuestro cateto desconocido, el cateto desconocido va a ser H, y don Pitágoras dice que para hallar un cateto desconocido, entonces eleve al cuadrado el valor de la hipotenusa, que es 10 centímetros, entonces 10 elevado al cuadrado, y a eso réstele el cuadrado del cateto conocido, que el cateto conocido son estos 5 centímetros que mide de aquí a acá, mide 5 centímetros. Entonces, 5 centímetros. Entonces, 5 al cuadrado. Pero este, como acuérdense que está al cuadrado, voy a colocarlo aquí de una vez al cuadrado para que no se nos vaya a confundir. Como este está al cuadrado, entonces vamos a anular ese cuadrado y le vamos a colocar la raíz.
Entonces vamos a insertar una nueva ecuación y le vamos a decir la raíz cuadrada. Pero yo me llevo una vez todo esto. Voy a copiar exactamente lo mismo. Esto es igual a la raíz cuadrada de esto. Espera que se me borró, que lo había seleccionado. Acá. Listo. Entonces, este sería no solamente la raíz cuadrada de este, espera que me quedó por fuera. A ver si ahorita sí me no me los mete. Espere, a ver si me los mete acá en trigo. No me quede por fuera. Menos para que quede bien simbolizado. Pero ustedes ya saben de qué es la raíz cuadrada de todo lo que está ahí adentro. Pero espera, ahorita sí como que sí me lo va a meter ahí adentro. De este 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. No me lo quiso meter. Bueno, ya saben ustedes de que esto está dentro de la misma raíz. Entonces, ahora vamos a resolverlo. Vamos a insertar una nueva ecuación. Ecuación, entonces, este se anula, esta raíz cuadrada anula el elevado al cuadrado. Entonces me queda h solito. ¿Esto es igual a qué? A la raíz de 10 al cuadrado, sería 10 por 10, 100, menos 25 al cuadrado, que sería 25. Entonces, hago la sumatoria. Vamos a insertar una nueva, esta cosita así que molesta esta barrita de arriba. Vamos a insertar una nueva ecuación donde me va a decir que h es igual a la raíz de 100 menos 25, sería 75. Por lo tanto, h es igual a 8.66. Era, si no estoy mal, porfa. Aquí lo vi en el chat de que alguien me lo compartió, sí. 8.66 centímetros. Ese es el valor de nuestra altura, según el teorema de Pitágoras, que ha sido mundialmente aceptado. Ya sabemos el valor de h. Ahora vamos a hallar, con el valor de h ya conocido, vamos a hallar el valor del área. Entonces, el valor del área me dice, ah, bueno. Bueno, sí, hagámoslo de una vez, aunque la idea era que ustedes lo realizaran, pero hagámoslo de una vez acá. Entonces, área va a ser igual a base por altura. La base era otra cascarita que había aquí. Esta base, aquí a la mitad, mide 5 centímetros. Quiere decir que estos 5 centímetros más estos 5 otros 5 centímetros sería 10. La base mide 10 centímetros. Y acuérdense que también decía un triángulo equilátero. Eso quiere decir un triángulo equilátero que todos sus lados miden exactamente igual. Por eso la base mide 10 centímetros. Entonces, área es igual a la base de 10 centímetros más la altura que mide 8.66, esto dividido entre 2. Listo. Vamos a insertar una nueva ecuación. Entonces, área es igual a ¿qué? Entonces, fraccionario, 10 más 8.66 serían 18 punto base. Ve, mira, y ustedes no me han corregido. Esto es base por altura, no sumado. No es base más altura, sino base por altura. ¿Y por qué no me habían corregido? ¿Por qué están tan callados? ¿Por qué? O es que me están escribiendo en el chat, pero en el chat yo no veo que me estén escribiendo. Están muy callados, o fue que me desconecté. O es que los tengo aburridos, cuéntenme qué pasó. Entonces, esto es igual a 86.6 sobre 2. Exactamente. Entonces, ahora vamos a insertar otra ecuación. Área es igual a 43.3 centímetros cuadrados. Entonces, los que dijeron que era 43.3 centímetros cuadrados están en lo correcto. El perímetro, ah, listo, están concentrados, listo, muy bien, pero si cometo un error, de una levante la mano, corríjame, no me hagan llegar hasta el final y que tenga un choque moral y psicológico porque no hallé el resultado correcto y me toque devolverme. Entonces, no me hagan eso, que yo no he sido tan malo con ustedes. Bueno, y el perímetro, entonces, como era un triángulo equilátero, son 10 centímetros por cada lado.
¿Eso qué quiere decir? 10 más 10 más 10 son 30 centímetros. Listo. Voy a dejarlo un momentico acá, a reducir un momentico de tamaño, para que ustedes puedan decirme dudas, preguntas, inquietudes. Lo leo en el chat, abren el micrófono. ¿Cómo les fue? Quedó entendido. Al menos regálenme un dedito arriba si quedó entendido, un dedito abajo si no. Listo, muchas gracias Sebastián. José Alejandro me dice que no. José Alejandro, porfa. Muchas gracias a Alexander, Santiago, a todos los que piensen que sí. José Alejandro, porfa, me colocan el chat. Bien, pues yo lo espero unos segunditos mientras usted me dice que pronto no le quedó muy claro para corregirlo. Lo más importante es que aprendamos. Entonces, si tienen una duda, Don Uber, también porfa, me coloca en el chat, me dice qué fue lo que sucedió. José Alejandro le dio 4.303 centímetros cuadrados. O en vez de ese cero era un punto. Ah, listo. Entonces, José Alejandro, usted nos dio bien el resultado, sino que vi el dedito abajo, entonces creí que tenía algo, alguna duda. Don Uber, usted también me dijo que tenía alguna duda. Me confirma porfa en el chat, unas para solventar esa duda. Profe, yo tengo una duda Señor. con el teorema común que usted dice arriba. El teorema de Pitágoras. Sí. Sí, ese está por internet. Sí. Aquí, ¿cuál es la clave? Es, ¿qué está sumando y qué está restando? Para este caso, de pronto esa es la duda suya, cuando lo que estamos hallando, venga, espere, ah, sí, cuando lo que estamos hallando, bueno, aquí se confunde porque la H, aquí lo que estamos hallando es el cateto. Cuando hallamos el cateto, entonces la fórmula me dice que el cateto desconocido al cuadrado es igual a la hipotenusa, que es conocida al cuadrado, menos el valor del cateto conocido al cuadrado. Entonces, hipotenusa es la diagonal, cateto conocido es uno de los lados que está formando el ángulo de 90 grados, que está opuesto a la diagonal. Uno de los catetos es conocido 5 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber con todos los teoremas y todas esas reglas y esas fórmulas que existen en las matemáticas? Uno, saber interpretar y dos, saber reemplazar los valores. Entonces, para hallar el cateto, resto el valor de la hipotenusa al cuadrado menos el valor del cateto al cuadrado. Diferente, cuando yo lo que estoy hallando es la hipotenusa. Si yo conozco los dos catetos, el cateto A y el cateto B, o como lo queramos llamar, cuando conozco los catetos y lo que voy a hallar es la hipotenusa, la fórmula del teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa, que es la desconocida al cuadrado, es igual a la sumatoria del cuadrado de sus catetos. ¿Listo? Entonces, por eso cambian más con el menos y por eso dan esos resultados de esos teoremas. ¿Listo? Listo, con mucho gusto. Bueno, vamos a continuar con otro de nuestros ejercicios para seguir afianzando ese conocimiento de saber hallar áreas y perímetros. Ahora tenemos estos cuatro ejercicios. Entonces, ya tenemos en el primero, tenemos nuestro valor de la base, la altura, tenemos el valor de todos los lados y así para los otros tres ejercicios. ¿Cuánto? Unos 7 minuticos. 7 minutos. A las 7:37, entonces les voy a preguntar el resultado de cada uno de estos ejercicios. 3:37 les pregunto. Cuénteme, Sebastián, de pronto se le fue el punto o me ibas a decir algo. Ah, bueno, tranquilo, listo. Entonces, hacemos estos cuatro ejercicios y en 7 minuticos se los pregunto el resultado.
Listo, muy bien. Bueno, entonces me va compartiendo porfa el primero. Vamos a mirar el resultado del primero. A ver si estamos de acuerdo con ese, con el área y el perímetro del primer triángulo. ¿Cómo le fue? Muy bien, Johan. 6 centímetros cuadrados. Igual que Sebastián está de acuerdo con usted. Vamos a ver los demás compañeros qué nos dicen. El perímetro también están en mutuo acuerdo. Tenemos a dos o tres compañeros más. Muy bien, José Alejandro, Don Uber. Listo, David. Están de acuerdo. Listo. José Alejandro, le faltó la unidad de medida del área y del perímetro. Muy bien. Porfa, el segundo ejercicio, ¿cómo les fue? ¿Cuánto les dio en el segundo ejercicio? Muy bien, Luisa Fernanda. Perfecto. El área de Luisa Fernanda le faltó al cuadrado. Listo, el segundo, Johan, está de acuerdo con Alexander y con Sebastián. Sí, tienen los mismos resultados. Uber también está de acuerdo con ustedes. Muy bien. Tenemos a los compañeros a ver qué nos dicen. En el segundo, ¿cómo les fue? Luisa Fernanda también está de acuerdo con ustedes. Perfecto. La nomenclatura está bien, la unidad de medida está bien. Listo, yo creo que vamos bien. Listo, sí. Ah, tiene toda la razón. Alejandro, claro, no dice la unidad de medida, pero tiene toda la razón. Ahí no especifica. Entonces, muy bien, pero digamos que son centímetros. Listo, José Alejandro. Muy bien. El tercero. Vamos a ver si están de acuerdo sus compañeros con usted. El mismo resultado. Sebastián también tiene el mismo resultado. Muy bien. Luisa Fernanda también. Perfecto. Listo. Vamos a ver dos compañeros más que noten los resultados y miramos si todos están de acuerdo. Alexander está en desacuerdo con ustedes. Vamos a ver, Alexander, qué sucedió. Ah, no, se está comparando el ejercicio. Listo, ya vamos a mirar a Alexander ese. José Alejandro también está de acuerdo con ustedes. No, esos puntos aparece en el tercer ejercicio y en el esta medida de listo, esos punticos suspensivos es la medida de la altura. Ah. Póngale cero. Listo, ¿cómo le fue en el cuarto ejercicio? Póngale cero. Listo. Muy bien, muy bien. Listo, aquí hay propuestas. Ya por lo menos hay propuestas diferentes. Muy bien. Sebastián, muy bien. Johan, muy bien. Alexander, que ya nos había compartido el resultado, muy bien. Listo. Creo que estamos en mutuo acuerdo y que aprendimos a hallar el área de un triángulo y su perímetro, así como el de rombo, romboide, cuadrado y rectángulo. Listo. Hasta el momento vamos bien. Entonces, 40 minutos de. Es que 40 minutos de descanso. 20 minutos de descanso. Son las 3 y 40. Nos vemos a las 4 en punto. Muy bien, José Alejandro, exactamente así es. Luisa Fernanda también, muy bien. Entonces, a las 4 en punto nos vemos para que descanse su mente, su alma, su corazón, todo. Queden relajaditos para recibir al profe de las 4 de la tarde. ¿Listo? Entonces nos vemos en 20 minuticos. Que salgan al descanso.
Listo, muy bien. Me despido. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces el día miércoles para que enviemos, para que terminemos este resultado de aprendizaje número 3. Bueno, no terminemos, continuemos porque termina el día viernes. El día miércoles entonces van a enviar la evidencia de lo que trajimos en la formación y si alcanzamos, de una vez hacemos la prueba de conocimiento. Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos el miércoles si Dios quiere. Gracias, chao.